Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Nuevamente estamos con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios. Bendiciones a todas las familias que nos están en este momento viendo a través de la pantalla chica. Hoy tenemos para ustedes un tema muy importante, muy original y novedoso, prácticamente para buen número del pueblo de Dios. Y eso era la inteligencia artificial. Ya se inició el año escolar y poco a poco sabemos que la tecnología se va imponiendo y que ahora vivimos otra generación que puede ser un desfase con las generaciones pasadas. Y eso no dejaría de dificultar la comunicación entre las familias. Probablemente muchos de ustedes ya tienen conocimiento de este tema, que de hecho lo practicamos con los celulares, por ejemplo, con los GPS, que lo llevan usted a una dirección, o también que ahora le responden asistencia, dicen muchas veces en esos teléfonos, aquí estoy yo, que soy tu asistente, le dicen hasta el nombre, y muchas tantas cosas. También en los hospitales se está dando esta inteligencia artificial con las tecnologías médicas. Pero obviamente eso, si es por una parte positivo, que es un avance, gracias a Dios, la capacidad que le ha dado al ser humano para progresar en la tecnología, pues paralelamente va abriendo una brecha cada vez más amplia entre las generaciones. Hemos invitado para este programa a Gabriela Zelaya. Ella es directora de Toolbox Academy, que nos va a explicar sobre este desarrollo de la inteligencia artificial o también la robótica, que muchos la conocen. Y también al licenciado David Hernández, el subdirector del Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, que entrará en esta conversación y que también después nos va a hablar sobre el instituto. Gracias, Gabriela. Gracias, David, por estar aquí entre nosotros. El tiempo, yo sé que son personas ocupadas, pero bueno, están viendo miles de televidentes en este momento. Gabriela, ¿nos puedes explicar cómo se desarrolla, qué cosa es esta robótica, la ingeniería artificial que llamamos nosotros? ¿Cuáles son los objetivos en la práctica? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cómo está en la sociedad? Explícanos, por favor, esto. Okay, bueno, muchas gracias primero que todo por invitarnos el día de hoy. Bueno, nosotros somos Toolbox Academy. Para los que no nos conocen, nosotros existimos desde el año 2019. Entonces, nuestro objetivo en la academia es desarrollar lo que es el pensamiento crítico de los niños a través de jugar con lo que son los Legos. Por ejemplo, nosotros tenemos todos estos kits que están acá en la mesa para que los niños desarrollen pensamientos críticos a través de problemas de la vida real. Por ejemplo, podríamos hacer un robot para que nos dé una solución, por ejemplo, de quitar la basura de nuestras calles. Entonces, uno le puede decir a los niños, ideate una maquinaria a través de un robot para que me dé esa solución. Entonces, el crecimiento integral de los niños viene apegado a la tecnología actualmente, a cambio de nosotros, de que nosotros tuvimos que adaptarnos a esta tecnología, ¿verdad? Entonces, es bonito de que nosotros podemos desarrollar esa creatividad y la imaginación de los niños a través de un robot, pero aprendiendo, haciendo o jugando, en este caso. Sí. ¿Y qué lugares más comunes, pues aquí ya en los muchachos que comienzan, que ahora los niños son robóticos prácticamente ya? Bueno, no tan robóticos. Los niños en nuestra academia desde los 6 años, y la verdad es que ellos son como una esponja. Te agarran todo lo que vos le digas, y además de que ellos hasta incluso saben más que uno, ¿verdad? Porque, como le decía, le gusta estar haciendo esto, gusta. Me imagino. Además de que lo interesante es que es con piezas de Lego, de que muchas veces los padres de familia dicen, bueno, que construyan a través de piezas de Lego que ellos puedan manipular.
Entonces lo que nosotros hacemos en la academia también es afinarle lo que es la motora fina de estos Legos y introducirle un poco lo que es la arquitectura y la ingeniería. Porque es cierto que ellos pueden experimentar jugando con Legos, pero no tenés una técnica o una base de decir, ok, voy a construir una casa, porque si hay niños que construyen casas a punta de Lego en nuestra academia, pero nosotros le damos la técnica de cómo eso no se te vaya a destruir, para que en un futuro este niño, si va a ser un arquitecto o ingeniero, ya tiene una base de su niñez de, ah, ok, pero yo lo tengo que hacer así, porque si yo pongo el techo o yo pongo una ventana, no se me va a caer. Entonces lo vas introduciendo también a su vida profesional desde pequeño. Ahora, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ya positivamente, ¿dónde podemos identificar que ahí está la robótica ya funcionando en la vida real? Bueno, en nuestro entorno, como usted dijo al principio, tenemos todo lo que es los aparatos tecnológicos, lo que es celular, lo que es tableta. En la caso de los niños, cuando ellos se ponen a investigar los tipos de programas de videojuegos que pueden hacer, por ejemplo, hay un videojuego que se llama Minecraft. Entonces, esos son bien populares porque ellos pueden hacer construcciones de cualquier tipo. Nosotros también tenemos este curso de Minecraft Education, pero ya es enfocado a la educación. Entonces, ahí vos le podés enseñar a los niños a construir una nave espacial, pero con todos sus elementos. Entonces, voy a meter un poco de química, porque vos me tenés que hacer la nave espacial, pero te haceme la estación espacial, dónde se coloca la nave antes de que vaya al cielo. Entonces ya es enfocado más a la educación en lugar de que estén haciendo otras cosas que no son muy educativas para su mente. Sí, porque es educativo definitivamente, ¿no? Claro que sí. Así es. Y usted, licenciado David Hernández, que está en las aulas de clase, ¿cómo se está manejando este ambiente de la robótica, pues más macro, ¿no? Porque a veces me da la impresión que muy pocas instituciones están en esto, ¿verdad? Metidos en la robótica, en la inteligencia artificial. El sistema educativo, sobre todo a nivel superior, está introduciendo todo este tipo de temas, incluso con nuevos estudios. Por ejemplo, la mecatrónica es una nueva ingeniería que se logra estudiar e integrar diversos conocimientos. A su vez, esto, como lo mencionó, se da desde los inicios de la niñez. Es importante saber que la robótica tiene una amplia gama de aplicaciones, sin embargo, ya en nuestra vida nosotros ocupamos bastante la inteligencia artificial, sobre todo con lo que tenemos a mano, y ahora los jóvenes también tienen a mano el celular con diferentes aplicaciones y auxiliares. Ya lo mencionaba, el GPS, uno de ellos, pero los buscadores dan recomendaciones, incluso recomendaciones en música, en búsquedas y temas que son de interés, que la inteligencia artificial va tomando un espacio para poder sugerir en la vida diaria de cada persona. Yo quería compartir y consultar. Esto es un reto tanto para las generaciones pasadas como para las generaciones futuras, que son nuestros adultos y nuestros niños. Los niños nacen en este ambiente, pero ¿cuál sería su consejo, el reto que tenemos los que no nacimos en esta o los que no han nacido en esta tecnología, pero que queremos acercarnos a este tipo de tecnología para estar en sintonía con la novedad? Bueno, nosotros como adultos, como mencionabas, de que no hemos crecido más en este ambiente tecnológico, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la tecnología. Por ejemplo, si vos tenés un sobrino o tu hijo que está metido en esto, ¿por qué no escucharlo y que te enseñe lo nuevo? Porque como digo, los niños son muy curiosos y si no, enseñan muchas cosas que tal vez nosotros no conocemos. Incluso algo tan sencillo como el celular. Hay a veces de que nosotros no sabemos algunas opciones del teléfono y ellos ya lo descubrieron. Entonces nosotros como adultos tenemos que adaptarnos a esta tecnología porque el mundo va avanzando con ella. Entonces así nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces también tenemos que ir a la mano de nuestros niños, incentivarlos y buscar la manera que ellos mismos también nos enseñen ciertas cosas tecnológicas. Bien, muy importante este tema, nos llama la atención. En realidad, pues tenemos que darle más espacio a esta tecnología, hablando
sobre generaciones y generaciones. No se pierdan, sean con nosotros en su programa Familia Imagen de Dios. Bendecido Señor, la mía también. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios. En este momento, Gabriela nos va a enseñar parte de este importante avance de la robótica, la ingeniería artificial. Ok, aquí les traje un robot que nos arma lo que es un cubo Rubik, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este robot es una inteligencia artificial, pero manipulada por nuestros niños, porque nuestros niños tienen que hacer la programación de este. Nos van a hacer el favor de desarmarlo para que miren el funcionamiento. Este es uno de los robots más avanzados, ya se mira a partir del nivel 4 o 5, donde nuestros niños ya han aprendido todo lo que es programación al armar a un robot de los que ellos hagan la creación, si ustedes desean. También, entonces, él son probabilidades con lo que va a armar el cubo Rubik en 40 movimientos. Este robot cuenta con 3 motores, el cual uno manipula lo que es el sensor de color para hacer las probabilidades de los movimientos y el otro el sensor de movimiento, ¿verdad? Y el otro que maneja lo que es el brazo que lo van a ver a continuación. Entonces, y todo esto es con un programa que se llama Peyton, que lo hacen ya los niños en la academia. Esos son los tipos de programas, los tipos de robots que pueden hacer los niños. Entonces, ahí lo que hace él es reconocer los colores y buscar las probabilidades para armar este robot en 40 movimientos aproximadamente. Puede tener un margen de error si es que el cubo se sale de la base, entonces el robot no te lo va a armar. Pero todo esto es programado por los niños en la academia. Bueno, pues estamos conociendo, hay que ser humilde, ¿verdad? Saber de que esta otra generación, como este es un programa pues, de Familia Imagen de Dios, el interés de tener aquí a Gabriela, que le agradecemos su tiempo, es aceptar esa realidad, tal vez muy fuertemente decirle esa brecha entre las generaciones y que esto avanza necesariamente. No sé si esto es caro, ¿verdad? Debe tener su costo, por supuesto, ¿verdad? Sí, los costos por el mes son de $80, lo que son los cursos más avanzados, y los cursos básicos son $70. Pero cada nivel tiene una duración de 2 meses. Está bien. Entonces, yo me parece que están entrando en algunos colegios, ¿verdad? Bueno, no todos los colegios tienen lo que es los cursos de robótica integrados, pero nosotros damos los servicios si algún colegio desea meter la robótica en su pénsulo como curso extracurricular, perfectamente nos pueden llamar al 8408-4048 y con gusto nosotros les podemos dar la propuesta para poder dar los cursos en los colegios. Bien, pues le agradecemos a Gabriela y la labor de la pastoral familiar es esa conciliación en esas generaciones, aunque ellos hablen otro lenguaje, pues nosotros tenemos que comprender y sabemos que el mundo avanza y que esto no está en contradicción con la inteligencia que Dios nos da, todo lo contrario, porque Dios nos ha dado la inteligencia, por esa razón hemos sido capaces de llegar hasta esa altura de lo que ahora nos está presentando Gabriela. Aquí tenemos al licenciado David Hernández, que nos va a hablar sobre el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, cuáles son las ofertas, no sin antes, importante para ustedes, agentes de pastoral familiar, que tenemos el diplomado para filosofía, docentes católicos, se llama filosofía católica para docentes, iniciamos el 26 de febrero y ya mañana comienzan las matrículas. Y para aquellos también que están involucrados en la evangelización de la familia, tenemos la teología del cuerpo que comienza el próximo domingo 19. Son en domingo, los cursos son de las 8 de la mañana a las 12 del día en la Academia Sede Sapienza, que queda en el Instituto Técnico, ahí es la sede por el momento del Hospital Edén Fonseca, 300 Paras al Sur, edificio de 2 pisos. Yo quisiera pues que mis agentes de pastoral familiar se preparen en teología del cuerpo con una buena expositora, doctora Jessica López,
y también un buen profesor de filosofía para aquellos que dan filosofía en los colegios que necesitamos más instrumentos. Gracias, profesor David, por su tiempo. Cuéntenos ustedes cómo está el instituto y qué ofertas tenemos para este año. Gracias, monseñor Silvio, por la invitación. Y queremos aprovechar el momento para presentarles a ustedes, amigos televidentes, que puedan aprovechar el tiempo y sobre todo estos tiempos son para estudio. Los tiempos de crisis nos dan la oportunidad de cultivarnos, de prepararnos para cuando vengan los tiempos de estabilidad. Y en esto tenemos también en el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II la oportunidad de que personas que deseen acceder a cursos técnicos lo hagan en este momento. Estamos en periodo de matrícula. El próximo lunes, mañana lunes 13 de febrero, vamos a iniciar cursos. Nosotros tenemos 7 especialidades, entre ellas costura, belleza, electricidad domiciliar, redes inalámbricas, panadería, soldadura y refrigeración. Estamos, gracias a Dios, completando todos los cupos y con ello las becas. Tenemos el auspicio de Cooperación Suiza a través del programa Competencias para Ganar para generar becas, de tal forma que el usuario final solo aporte el 10% del costo real del curso. La matrícula está en 100 córdobas y la mensualidad 300 córdobas. Por 3 meses, en 3 meses ustedes pueden tener la oportunidad de adquirir un título avalado por INATEC con todos los recursos puestos por el instituto. Nuestros aranceles, tanto en plan regular de lunes a viernes como los sábados, incluyen todos los materiales para las prácticas profesionales en las aulas taller. Es oportuno que puedan aprovechar también. La único requisito para la beca en plan regular de lunes a viernes es tener la edad entre los 18 y los 45 años. Aprovechemos esta oportunidad que nos están dando y auspiciando para profesionalizarnos. En 3 meses ustedes pueden adquirir su título como técnico y iniciando el lunes 13 de febrero. Nos pueden contactar a los números 2268-4724 y escribirnos también por WhatsApp al 8536-0373. Nos pueden encontrar también en redes sociales, en Facebook, como Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II. ¿Qué carreras son las que ofrece? Tenemos 7 especialidades. A ver. Es costura, belleza, electricidad domiciliar, redes inalámbricas, panadería y repostería, soldadura y refrigeración. Eso funciona de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde, ¿no? Así es, de lunes a viernes de 1 a 5 tenemos todas las especialidades y los cursos tardan 3 meses. Incluso por la mañana de lunes a viernes tenemos panadería y belleza. Y eso goza de una beca, ¿no? ¿Qué porcentaje es la beca que le dan? Porque le dan también algo a los estudiantes, los materiales de estudio, ¿no? Así es, los materiales de estudios están incluidos en los aranceles y por el auspicio solamente pagan el 10%. Más o menos podríamos decir que el curso queda en 1000 córdobas, pero variando que un técnico anda alrededor de los 14.000, 15.000 córdobas y en esta ocasión ustedes van a abonar solamente 1000 córdobas, 100 córdobas de matrícula y 3 mensualidades de 300 córdobas, con todos los materiales incluidos. Y los fines de semana también tienen una oportunidad, ustedes, gente que trabaja de lunes a viernes, pero quisiera sábado o domingo, ¿no? Aprovechar. Los fines de semana, sábados, tenemos igual las 7 especialidades presentes y ahí pueden participar personas que vienen nuevas, que no tienen conocimiento y ninguna de las habilidades, como personas que ya tienen alguna capacidad y quieren buscar la profesionalización. Nosotros les modificamos el programa de tal forma que ellos puedan combinar su trabajo con los estudios. Y también el instituto tiene bachillerato, ¿no? Explique, todavía hay espacio, ¿no?, para alumnos que quieran matricularse
en el instituto de primero a quinto año, ¿cómo funciona? Así es, otro de los programas que tenemos dentro del Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II es el bachillerato con carreras técnicas. Todos nuestros estudiantes de séptimo grado a onceavo, o como decíamos antes, de primer año a quinto año, reciben una técnica introductoria. En esto tenemos séptimo grado recibe costura, octavo grado carpintería, noveno grado panadería y gastronomía, y cuarto y quinto año reciben el título de contabilidad general. Van estudiando los dos programas a la vez, el bachillerato regular regido por el MINET y la carrera técnica regido por INATEC, con aval y certificación en cada uno de los años, y al final cuarto y quinto reciben la doble titulación, contabilidad general y el bachillerato regular. Ahora, lo importante es la formación integral que ofrece el instituto, como también es el deseo, ¿verdad?, también de la inteligencia artificial, los principios de amor a Dios, amor al prójimo, respeto por la persona, la promoción de la familia, son valores importantes, esenciales e innegociables en nuestro instituto. Yo les invito a ustedes que tienen esta oportunidad. Yo hubiera querido tener en mi infancia las oportunidades que tanto oigo. A veces gastamos el dinero en otras cosas que son basura, permítame esta expresión, y esto que es una inversión que nosotros tenemos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo, y no se olviden, agentes de pastoral familiar, a su curso de teología del cuerpo, y a docentes que trabajan en colegio, filosofía católica, vamos a ver, en modalidad dominical, de 8 a 12 del día. Están todos invitados. Dios los bendiga a todos. Bendecido Señor, la mía también.